quiero saludarle a todos. Te saludo en nombre del Señor Jesucristo. He pedido esta oportunidad para alabar al Señor, porque hace tiempo que no la alababa, no le cantaba a mi Señor, y siempre yo me gustaba siempre alabarle al Señor, cantarle. Pero mi problema, hermano, es que hace... Yo tuve hace tiempo un espíritu de sordera. Tenía un 48% de sordera en ambos oídos. Y hasta tengo audífono, pero estoy esperando en el Señor y creo con todo mi corazón que Dios es sanador. Y por eso no lo uso, hermano. Porque he tenido ya dos sueños que se me destapan los oídos. Estoy esperando el tercero. Pero... por eso, hermano, no le cantaba al Señor, porque era mala sordera, y cuando cantaba me sentía yo como gangoso, hermano, así, no sé, como que hablaba mal. Y por esa razón no le cantaba al Señor. Y orando decía, Señor, yo, a mí me gusta cantarte, Señor. Así que, hermano, y he estado... escuchando mejor. Y ahora cuando canto no tengo este problema de que todo como que estuviera gangoso, parece que no se me entiende. Así que por esa razón, hermano, yo estoy creyendo seriamente que en un día de esto no voy a tener ni un problema en eso. Así que por eso voy a alabar al Señor. Este alabanza, hermano, que a mí me gusta harto, y no me la he aprendido todavía, por eso tengo el torpedo del hermano Willy, me trajo por ahí, me la trajo escrita. Bendito eres, oh rey. Dice la letra: eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse, todavía hay oveja que rabundaba, vagando en el mundo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. Encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Gloria a Dios.
Bendito es el Señor. Dice la nota: le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedir la oración, ya que no me ha ido bien en mi trabajo independiente, por lo que el día martes tendré una entrevista para trabajar con mi vehículo en un hotel, esperando en Dios sea su voluntad y así pueda ayudarme en estos momentos de prueba. Desde ya les agradezco sus oraciones. Que el Señor les bendiga, hermano Juan Elías Abello. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir la oración, que unjan esta prenda, que es de mi vecina, hermana Carmen. Y esas son las notas, mis hermanos. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. El Señor marchando va. ¿Lo cree usted? Y su pueblo junto a él está.
Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar por los enfermos, por las peticiones. Y antes de orar por ellas, leeremos algo para aumento de fe. Que lo necesitamos siempre. Que el Señor nos ayude, aumente nuestra fe. Fe o temor. El problema con la gente en esta noche es que ustedes tienen temor. Esa es la maldición más grande que existe entre la gente del Evangelio completo o cualquier otro pueblo. Tienen temor. Dios ha provisto, pero ustedes temen tomar su palabra en el asunto. Si usted no tuviera temor en esta noche, usted aceptaría su sanidad por fe y sabría que Dios la ha prometido y la cosa totalmente desaparecería de usted. Temerosos, asustados, yo lo he notado y esa es la razón que soy tan fuerte creyendo en la sanidad. Yo sé que si pueden apartarse de ese temor y permitir que amor tome su lugar, algo va a ocurrir. Hay solo dos facultades que gobiernan al humano. Una de ellas es fe, la cual produce resultados. Y la otra es temor, el cual no tiene ningún valor. Fe es de Dios, temor es del diablo. Y la escritura dice en Marcos 5:36, no temas, cree solamente. Gloria a Dios. Entonces, vamos a creer y a no temer, porque el Señor dio su vida y nos dio la libertad y la victoria allá en la cruz del Calvario. Esa es nuestra fe. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, gozosos. Señor, tú nos has traído en esta preciosa mañana de domingo. Padre, es una fiesta para nosotros. Es un gran tiempo entrar por estas puertas, Señor. Produce gozo, regocijo en nuestros corazones. Nuestra alma, Señor, se goza porque sabe que está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hemos venido a adorarte a ti, Señor, el único y solo Dios, el soberano creador de todas las cosas, de todo el universo. Señor, solo tú eres Dios. Señor, y a ti nos presentamos contentos, con gratitud en nuestros corazones. Gracias te damos por este tiempo precioso que nos toca vivir, bondadoso Dios. Y hemos leído, Señor, este pequeño texto de tu siervo profeta. Fe o temor. Aumenta nuestra fe, bondadoso Señor. Esa fe que tú nos diste, amado Dios, que debe ser como un grano de mostaza, Señor. Una fe preciosa. Permítenos tirarla en esta mañana al campo de batalla. Señor bondadoso, saca todo temor que nos embarga muchas veces. Señor, que podamos estar creyendo solo en ti. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Padre precioso, levantamos nuestros brazos al cielo. Señor, queremos orar por estas notas que llegaron por necesidad. Algunas son de agradecimiento, Señor. Algunos hermanos que han cumplido un año más de vida y tú se lo has permitido, bondadoso Dios. Tú eres quien nos da la vida, Señor, y vida en abundancia. Tú eres quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos alimenta, Señor, quien nos viste, quien nos calza. Tú nos das el trabajo, Señor. Gracias te damos por tu bondad y tu amor. Señor, oramos por aquellos que levantan sus brazos reconociendo una necesidad en sus vidas, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, Señor. Tú conoces cada vida, cada corazón. Señor, a ti no podemos engañarte, ninguno de nosotros. Aquí estamos tal como somos, Señor. Nada ocultamos ante el Rey de la Gloria. Padre, bendice cada mano alzada. Bendice cada
familia, Señor. Tú no quieres que estemos enfermos. Tú dijiste en tu palabra, yo deseo que seas prosperado y que tengas sanidad. Señor, y nosotros lo creemos con todo el corazón. Aquí ha llegado una prenda, Señor. Tú conoces esta alma, la dueña de esta prenda, bondadoso Dios. Oramos, Señor, colocando nuestras manos sobre ella, nuestra Biblia, Señor, para que tú la sanes, para que hagas misericordia con esta alma, bondadoso Dios. Tú sabes cómo lidias con cada uno de nosotros. Señor amado, sanidad divina en la carnada, dijo tu siervo. Cuando tú sanas a alguien, Señor, esta persona se puede dar cuenta que hay un Dios real y verdadero. Señor, que así sea en esta ocasión, bondadoso Dios. Que esta dama, dueña de esta prenda, pueda darse cuenta que tú eres Dios, el único y solo Dios, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gracias te damos, bondadoso Padre Celestial, por tu gran amor, por tus misericordias que son sin límites, Señor. Y ahora entraremos a tu palabra preciosa, tu palabra que es viva y eficaz. Señor, todo está desnudo ante ti, dice tu palabra. Tú sabes todas las cosas y aquí están nuestras vidas ante tu presencia, Señor. Y hemos venido para que nos hables, para que nos corrijas, para que nos enseñes, Señor, para que bendigas nuestras vidas desde la mollera a la planta de los pies. Señor, hemos venido bajo una gran expectativa, creyendo que el Dios de la creación está en este lugar, porque tu palabra dice que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Padre, deseamos que bendigas a tu siervo, nuestro pastor, que lo ayudes, Señor. Toma el control suyo desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice sus amígdalas, su garganta. Bendícelo completamente, Señor. Que nada estorbe a la predicación de tu palabra. Que tu palabra fluya a través de él y a través de cada uno de nosotros. Y que caiga en buena tierra, bondadoso Señor. Ese es nuestro deseo, para que produzca ciento por uno en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios para siempre. Recibiremos su palabra diciendo, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Yeah.
tenía presente estos días de saludar a mi hermano Peña el 6. Y el 6 de septiembre, yo, como estoy de cumpleaños, cumplimos 47 años de casado, pero mi hermano él cumple 78 años de vida. Le damos un aplauso a mi hermano. Dios es real y verdadero. Acaba de ser operado de la próstata y Dios lo sacó a flote, ¿eh? Bueno, todo está en las manos de él. Y mi hermano José Cañete me llamó ayer, creo que fue, o antes de ayer parece que fue, y me cantaron el cumpleaños por el matrimonio. Y yo me confundí, pensaba que esta semana era la semana de la comida. Así que aquí está mi hermana, la saludamos, mi hermano. Y esperamos que sea una gran bendición. Anda con su hijo. Amén. Dios le bendiga. Dios le ayude. Dios le dé gracia. Y puede pasar adelante nuestro hermano Ariel Bardone. Y nuestra hermana Priscila Tobar. Priscila Abigail Tobar. Estos jovencitos, no tan lejos, ¿no? Él es hijo de nuestro hermano Mardones, Juan Mardones, pastor de ahí de la ciudad de Quilpué, y se ha comprometido ya en matrimonio con nuestra hermana Abigail Tobar. Sí, Tobar, está bien. Y ella es de acá y él es de Quilpué. Lo que más contento estoy es que él se viene para acá. Ah, él viene a estudiar acá, a terminar sus estudios, a trabajar. Así que menos mal que no vamos a perder un hermano más, como la hermana Francisca, que se va a Quilpué. Así que vamos a estar uno y uno. ¿Eh? Así que Dios le bendiga. Oren por ellos, mi hermano, para que Dios los cuide, los guarde. La fecha de matrimonio, hermano. 3 de febrero por el civil, 4 de febrero por el civil. Oye, no, hermano, de nuevo, por favor. Acérquese el micrófono. 3 de febrero por el civil y el 4 de febrero por la iglesia. ¿Eso no? ¿No está nadie invitado? Ah, sí, bueno. Ah, ya los pasos. Ah, bueno, Dios le bendiga, mi hermano. Oiga, decir que las palabras de amor son cortantes. Amén. Anoche le decía a mi hermano José Tuar, veníamos tan cansados. De acá de la parcela, y le dije gracias al Señor que Dios le ha dado un yernito, pero lento. Porque tenía que haber llamado para que lo viniera a buscar a mi casa, lo tuve que dejar a la casa, hermano. Venía con mis piernas media acaloradas, acalambrado. Nos tocó un día difícil ayer, hermano, por causa de que se nos cambió el terreno. Habían hecho una calle y habían puesto también altos medidores de luz.
en la línea de, nuestro, de nuestra parcela, así que nos confundimos y anduvimos como una hora perdido. Ya yo estaba rendido para venirme, ya había caminado quizás 2 o 3 kilómetros y hacían 2 meses que yo no camino por causa de la rodilla. Y se me ocurrió ir con venda, hermano, por si acaso. Y eso me ayudó mucho, hermano. Pero ya después de 2 kilómetros, la rodilla no quería más. Pesado, mi hermano, caminando. Y los hermanos insistieron en seguir buscando. Bueno, encontramos lugar. Y ahí estuvimos planificando, mi hermano. Yo quiero decirle que yo he sido siempre muy, muy apático en cuanto a los compañerismos y en cuanto a salir. Mi esposa es buena para salir, yo no soy bueno para salir. Pero nunca le he dado importancia a la parcela que Dios nos concedió y nos dejó por nuestro hermano Espinosa en su día. Y nos dejó todo con los papeles firmados, todo a nombre de la iglesia. Y él había destinado en esos años para que un día nosotros pudiéramos ir a tener compañerismo, descansar a ese lugar. Después pasó el tiempo, la gran variedad nuestra, la parte económica, y también transportar hermanos es un poco difícil. Y decidí, como teníamos que hacer cosas aquí, vender, y oramos y lo presentamos. Los hermanos me aceptaron y todo lo hemos dejado tranquilo, mi hermano. Y estos días atrás, hermano, viendo el balance que me estaba entregando mi hermano tesorero, gracias a Dios que me lo está entregando todos los meses ahora. Así que ya, por ejemplo, está despertando. Entonces vi que había la posibilidad, mi hermano, de comprar algo para la parcela. Y como mi hermano, Joel, mi hermano segundo González está por aquí, lo he visto. Él trabaja en Citrán, en la parte de... el jefe técnico, ahí el de la parte de container. Entonces le dije si me podía consultar con unos containers para comprarlo, porque allá la zona roba mucho, mi hermano, la zona del Tau. Y me dijo, ya, entonces buscamos unos containers climatizados. Y compramos 3, mi hermano. 3 de 12 metros de largo. Y bueno, ya había que anivelar el terreno, colocar el buen pedazo de terreno. Así que ayer medimos, construimos ya. Hay pollos que nos salen como 1,20 m, hermano, por el desnivel del terreno. Pero se va a hacer, mi hermano, y va a haber una oportunidad para todo hermano que pueda ir a ese lugar y estar en ese lugar. Yo creo que va a ser una gran bendición. Amén. Y lo más grande que estuve mirando, que ha llegado mucha gente alrededor, así que a lo mejor yo me hago un par de piezas para irlo 10 semanas a predicar por la zona, a lo que Dios mueva, a recordar viejos tiempos pentecostales, en la cual nos paramos en un lugar y nos poníamos a predicar. Yo en este mensaje aquí, cuando llegamos, también prediqué mucho con un parlante ahí afuera, uno grande que tenía. Del 79 me puse a predicar, porque aquí solamente me vine con el hermano José Tovar. Y el hermano Beli dijo, no sé si acompañarlo o no, hermano, quédese con el hermano Pedro.
si Dios lo mueve más adelante, eso será Dios, pero yo voy a trabajar ahí en Carrascal. Si Dios levanta hermanos, será que Dios me va a llamar. Me puse a orar en el campo. Y en el año 79 estaba trabajando en noviciado, en uno de los brazos que da la Laguna Carén y que deslindan con noviciado. Y ahí estuve orando y orando y orando si realmente yo era predestinado para estar aquí al frente. Recuerden que todos nosotros, si vamos a hacer algo, no es lo que el hombre diga, es lo que Dios diga. Usted y yo podemos tener mucho deseo de hacer cosas y no ser la voluntad de Dios, y vamos a fracasar. Y el hermano Labrín me ha dicho que me hiciera cargo de este lugar porque ya la obra había crecido mucho en Santiago y Palmilla había quedado ya chico, mi hermano. Y entonces nos pusimos a orar, y en ese tiempo que estuvimos orando, ahí está la literatura atrás, está el bautisterio, me puse a orar ahí. Y un día me quedé traspuesto y me mostró cuatro lugares de aquí de la zona que había simiente en las casas. Y ahí en esos cuatro lugares me fui a predicar. Y en el campo seguí orando, yo estaba segando totora. Quizás muchos no saben lo que es segar totora. La totora se ciega de los meses desde los fines de los meses de diciembre, si está buena, se puede segar hasta mayo. Y ya a veces ya se ha tenido mucha agua. Y la primera totora que se ha segado en enero, ya para mayo ya se le va a hacer un segundo corte. Y eso se trabaja en pura agua. Y ahí trabajamos 12 horas más o menos en agua. Y un día en la tarde, un día miércoles en la noche me quedaba de ajo en espino. También no me iba a quedar con los trabajadores porque son todos buenos para el garabato, para los chistes. Prefería quedarme de ajo de un espino, me hacía una trincherita. Y cuando uno ve, los que son de campo ven mucho el viento. Entonces, que el viento venga, que le dé la cabeza para que espante a los zancudos, hermano. Nada más que para eso. Amén. Porque los zancudos molestan hasta las 12 de la noche, ¿no? 12, 1. Entonces, trata de hacer la esta hacia la cabecera para que pase el viento y los zancudos se vayan. Porque son molestosos, hermano. Bueno. Y Dios bajó esa noche y me dijo, te voy a visitar. Y yo dije, estoy tonto, chiflado, solo en la noche oscura. Y esa noche Dios bajó, mi hermano. Y cuando yo venía bajando, era una pelota de fuego, de todos los arcoíris como el porte de una mano, y estaba arriba de un espino. Y yo miraba y veía mi cuerpo ahí durmiendo, y este quería entrar. Eran puras luces, salían para todos lados. Y fue así como de repente esa luz entró a mi corazón y desperté, mi hermano. Contento, gozoso, como hinchado así, ¿no? Y luego a la mañana dije, pero no me has hablado, yo creo que tú me hablas. No es solamente la experiencia. Y en la tarde andaba recogiendo leñita para hacer fuego, porque uno ya en el campo se cocina, se lava, se pincha, se cuece. Y recogiendo leña, me gustaba a mí acostarme, tener mis tarros
con los ingredientes y la comida, estoy al lado, dame vuelta a la mañana, a las 5 de la mañana cuando empiezan a cantar las diucas, los pajaritos, uno se da vuelta, hace el jueguito y ahí está matecito. La mesa de uno, la cama, la mesa de uno, el colchón, la mesa de uno es la tierra, la paja que pone. Y entonces, bueno, en ese tiempo yo no sabía que había este asunto de colchones de espuma o de saco a dormir, no, se duerme así nomás. Bueno, y esa tarde recogiendo leñita, le dije, pero no me has hablado. Y Dios baja como un trueno y Él me dice, predica mi palabra. Él no me dijo que yo era pastor, que yo era misionero, que yo era evangelista, que yo era... No, nada de eso. Él me dijo solamente, predica mi palabra. Y de aquí, de ahí el 79 estamos hasta aquí. Hemos venido bajo un campo de grandes batallas, pero Dios nos ha dado fuerza. De ahí Dios nos permitió establecer esta cada abajo, perdón, el granero. Y estuvimos 3 o 4 años predicando en granero. Después nos permitió estar 3 o 4 años predicando en estacada. Después otro tiempo más en Yoyeo. Y así Dios nos ha permitido establecer iglesias hermanas. Hemos perdido algunas, pero son más las que están que las que hemos perdido. Pero hemos seguido en el campo de batalla. ¿Cuántos lo creen con Dios? Y damos gracias a Dios que en todos los lugares, aquí está mi hermana Cañete, que ellos llegaron a este lugar. Yo recuerdo una experiencia, hermana Cañete, y quizá hoy día no se enoje si se lo recuerdo. Ellos tenían un negocito, mi hermano, ahí al lado del cementerio de Barranca. Y me pidieron que le hiciera un flete. Pero la hermana nunca pensó que el fretero era bueno para comer. Usted sabe, los fletes siempre se hacen a la Vega entre 5 o 7 de la mañana, se hacen temprano. Así que llegamos como a las 7 de la mañana con la mercadería. El hermano José, y no recuerdo qué otro hermano era. Sería el hermano Blau, o era de otro lado, no recuerdo. Y nos pone la hermana 1 kilo de pan ahí en la mesa, mientras va a servir el té. Y cuando llega, ya lo habíamos comido 1 kilo de pan. ¿De acuerdo? Y la hermana, ¡uy! Yo le dije, hermana, pero no le vamos a curar el flete. Hay cosas que suceden y Dios permitió en un tiempo que está acá abajo, ya que está mi hermana presente, no hubiera hermano en la zona, no había un hermano disponible o que reuniera los requisitos para que era al frente. Entonces empezó a acompañarme un tiempo el hermano José Cañete y lo dejamos ahí y él estuvo 2 años predicando, yendo aquí a Santiago, yendo, volviendo. Y tiró un vellón al Señor, que si Dios le daba 50 hermanos, vendía aquí Santiago y se iba allá. Bueno, Dios sabe todas las cosas. No recuerdo si fue Dios quien le habló y que habían tomado en cuenta, que habían encontrado, contaron los hermanos, con los niños, con todo, 49. Y la voz le dijo, ¿y tu esposa? Sí. Claro. Entonces el hermano tuvo que agacharse y rendirse.
responder e irse. Y damos gracias hoy día porque el lugar ha prosperado, ha avanzado, ha crecido, y en eso nosotros le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Y hoy día, 18 de septiembre, 19 del año 72, fue el último día, mi hermano, que me descarrié. Venía de la iglesia metodista alejándome, y unos vecinos echándome talla que yo no bailaba. Era dirigente en la población. No, le dije, yo sí bailo. Ustedes me han visto que yo no hago nada, pero bailo. Búsqueme el rock and roll más rápido, con mi esposa lo bailamos. Y me buscaron, te veré mi batería en la noche en la música, y se los bailé, ¿no? Les compré hasta vino y cosas, y yo creo que esa fue la despedida. Después del 18, el primer viernes, fue cuando llegué y entré por esas puertas del año 72, que se corresponde al viernes 23. O sea, el viernes 23, Dios me va a permitir estar aquí en este lugar 44 años que Dios me llamó. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Dios llama, no lo deja usted a medio. Gracias, Rey. Amén. ¿Cuánto lo creen? Lo que le falta, Dios se lo va a añadir. Y si le falta todo, se lo añade todo. Amén. Abrimos Éxodo. Para entrar a su palabra, mi hermano. Éxodo 9. Versículo 13, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, mire, mi hermano, este es el verso que me cautivó. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Números 14. Números 14, versículo 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrás por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres hacia sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia,
y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos, y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, que cada hermano, que cada hermana sepa para lo cual está aquí en esta tierra. Tú nos has colocado en esta tierra, tú nos has traído, tú nos has llamado, tú nos has escogido, porque tú tienes algo que hacer con nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a los hermanos que están en la sintonía, Padre. Si están nuestros hermanos de Lanco conectados, nuestros hermanos de Valdivia, Señor, mi hermana de Paipote, Padre, mi hermana de Copiapó, Señor, oramos por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea bajando. Si oramos esta mañana, si nuestro hermano Ignacio ahí en la costa está conectado, si algún enfermo está conectado esta mañana, de los hermanos que no los veo aquí, Padre, sea tu gracia bajando, tu Espíritu Santo ayudándole. Estamos aquí para darte la gloria, para darte la honra. Y nuestros hermanos de los Andes están ahí conectados. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea con ellos. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Los hermanos que han salido y aprovechado este tiempo, con mi hermano Humberto, Padre, con su esposa, que están en Yungay, Señor. Mi hermano Manuel Rodríguez, Señor, con su esposa. Y nuestro hermano Abraham, que están en Estacada. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Por los hermanos que están detenidos esta mañana, Señor, quizás han quedado dormidos, sea tu gracia bajando, tu Espíritu Santo guiándole y ayudándole. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tomamos asiento y esperamos que esta mañana, estos minutos que Dios nos dé, sean de una gran bendición. ¿Cuánto hemos venido por eso? Amén. Yo creo que todo creyente debe vivir agradecido y más que agradecido de saber que antes no era nada. Antes no podía entender la Biblia y ahora la puede entender. Podemos darnos cuenta que antes estábamos ciegos, pero hoy día decimos gracias, Señor, porque ha sacado esa ceguedad de nosotros. Amén. Cuando la abuelita de mi esposa me hacía leer la Biblia, yo no entendía nada. Era un muy buen alumno en cuanto a castellano, en cuanto a dramatizar, en cuanto a entender al hombre cómo escribía y todo. Pero cuando vi la Biblia, mi hermano, no encontré nada. No había nada. Amén. La abuelita me hacía leerla, se la leía. No entendía nada. Y así también puede suceder con muchos de nosotros, que quizás a veces no entendemos nada. Pero si está aquí y no entiende nada, dígale, Señor, creo toda tu palabra. Dígale, creo como ese negrito. Que él dijo, creo de cuerito a cuerito. Amén. Aquí tengo el hermano Guillermo Contreras, que él dice que no entiende nada de la palabra, pero da gracias porque puede venir a reunión. Amén. Siente satisfacción, pongan. Amén. Pero no sabe qué explicar, no sabe. Él está ahí parado. Amén. Pero habrá algo adentro. Amén. Obrando y creyendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero los que estamos aquí, mi hermano, los que podemos decir, mi hermano, que llamo un tiempo que Dios nos ha llamado, podemos decir, somos los más agradecidos. Porque tú y yo, mi hermano, sabíamos que antes no podíamos vencer. ¿Cuántos de nosotros en nuestro tiempo quizás tuvo algún vicio? Yo tuve un vicio de niño, mi hermano, que fue el cigarrillo. Y aún caminando en la iglesia metodista me daba vergüenza, pero fumaba.
me escondía de mi esposa, me pegaba sus caramelazos, ¿cómo se llama? Menta, para que no me pillaran. Y entonces, mi hermano, uno sufre estando yendo a reunión, caminando en el Señor y sabiendo que tiene que vencer algo. Amén. Y sabiendo que no puede vencer. Amén. Ahora, ¿cuánto aquí pueden estar sufriendo por algo? Amén. Ahora hay un Dios real y verdadero. Amén. Cantamos el corito, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Amén. Tan solo hay poder. Amén. En mi Jesús. Amén. Y ese poder hay autoridad. Hay dominio. Amén. Él tiene autoridad, tiene dominio para echar fuera ese demonio que puede estarnos causando problemas. Pero el creyente puede mantenerse un tiempo creyendo y creyendo y creyendo. Amén. Yo me mantuve 3 años y un poquito más, y aún predicando, hablando, aún mi hermano, Dios obrando en sanidad divina conmigo. Pero yo sabía que un día Dios tenía que obrar. Pero yo no supe cómo obró. Pero una cosa sí puedo decirle, sé el día que Dios obró. Y cuando me permitió ese viernes entrar por aquellas puertas, mi hermano, yo no sé, no le puedo explicarle nada. Solo sé que le puedo decirle en esta hora que ese vicio que llevaba quizás 3 años, 4 años ya orando en la iglesia metodista, y ese vicio que lo traía de los 7 años de cuando le empecé a sacar cigarro a mi abuela. Entonces, ese tiempo se fumaba los ideales, los particulares con corcho, sin corcho. Estamos hablando quizá del 50 y tanto, mi hermano. Año 57. Amén. En ese tiempo había esos cigarrillos. Hoy día no sé, hoy día hay, no sé, un hombre moderno, alguien que tuviera fume, a ver. No hay ninguno. Me salió bueno. Pero tienen que ser sinvergüenza, ¿no? Si quiere vencer, bueno, aquí estoy, Señor. Todavía fumo. No hay ninguno. Qué bueno, hermano. Qué bendición. Amén. Hay uno. ¡Ah! Ya con este lo salvamos, hermano. Ve que hay uno, usted no. Tenemos que seguir creyendo. Que para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios real. Aunque nos cueste, estemos sufriendo, quiero yo decirle a ustedes, y aunque nos dé vergüenza, hay un vicio que usted no lo puede dejar. Y quizá alguno más aquí fume todavía y se haga le dé vergüenza. Pero yo quiero decirle esta mañana, quizá alguno que me está viendo por internet también todavía fuma, o quizás no anda con el cigarro aquí en la boca, pero cuando el otro está fumando, se acerca. Y era Lucky Strike. O era Belmont, no sé cómo se llaman los modernos. Amén. Y una vez con Lucky Strike, en la amanecía me fumé uno y me fui, mi hermano, y ahí que estaba tumbado en la calle, me desvaneció. Quiero que me entiendan. Es un vicio que uno lo ve que es imposible que lo vaya a sacarlo. Amén. 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 Dios.
es un vicio como el, quizás yo no fui bueno para tomar, quizás no fui mujeriego, pero tuve ese vicio. Amén. Quizás algunos fueron mujeriegos. Bueno, allá ellos. Y quizás todavía no lo pueden vencerlo. O siguen mirando la canecilla ajena y se ¿cuánto se llama? Se encienden. O se les sube la leche. Perdón, la leche. También. O se ponen rojo, la sangre les sube. De pasión. No estoy predicando, me estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Amén. ¿Cuándo Dios puede hacer algo genuino, verdadero en otro creyente? Cuando el creyente que le está hablando ha pasado por eso. Y él puede traer vida al otro que no tiene vida. Y puede demostrarle que hay un Dios que puede sacar algo. Y el hermano Braham dice, cuando ese creyente se para con vida, dice que es un trueno. Que estremece el reino del diablo. Entonces, ¿cuántos maestros ya que fuman? Bendito su nombre, Rey. Yo no puedo estar convencido que solamente sea uno. Amén. Porque si Dios me está haciendo hablar esto es por algo. Quizás entonces el mensaje no es para ustedes, para solamente para mi hermano. Amén. Uno que se salve aquí esta noche, esta mañana, estamos bien, mi hermano. A ustedes dirán, ¿y qué voy a hacer yo? Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Amén, por mano. Si yo lo saco de ahí, ¡amén! ¿Y por qué se va a poner chico? Que me lo fue solamente practicando con el hermano. ¿Y usted? Si usted vivió eso, dirá ¡amén! Pero si no me dicen amén, quiere decir que está metido todavía. Si se pone triste es porque más de algo todavía no está bien. Oh. Ahora, eso es lo natural. ¿Cuánto hay aquí que se fuman el mensaje y se llenan de pensamiento? El filtro de un hombre que piensa y el gusto de un buen pensador. Que no estoy de acuerdo con él, hermano Jorge. Que no estoy de acuerdo con él. Que no estoy de acuerdo. Ese hombre vivo, fumando su propio filtro. Ay, me puse cero. Entonces, ¿cuántos más fumadores hay que fuman con su mente? Cuando dirán de estar siempre orando, clamando, dándole gracias al Dios de la gloria. ¡Amén! Se puso buena esta cosa, bueno. ¡Amén! Entonces, mire usted, mi hermano. Usted... Y quiero que me entienda esta mañana, mi hermano. Esta obra no es del hombre. Esta obra es del Espíritu Santo. Pero en mi tiempo, cuando yo fumaba, yo pertenecía al cuerpo de sanidad divina. Gloria a Dios. De la iglesia metodista. Y lo indicado era, yo también estaba con ellos. Estamos ahí. Dios respondía a la oración. Y un día también me tocó solo testificando de este mensaje de la Biblia y de donde estaba perseverando, y un hombre enfermo de su cabeza no tenía remedio, me dijo, pero usted podía orar por mí. Y cuando me dijo así, mi hermano, empecé yo a respirar, hermano,
porque no me encontraba indigno. Era yo el que tenía que orar. Antes oraba los hermanos, yo estaba con ellos, ni un problema. Pero ahora estaba yo. Yo creo que ese día quedé mojado entero, hermano. De arrepentimiento. Y luego oré y Dios lo sanó. Pero Dios no lo sana por ti, mi hermano. Él lo sana por su palabra. Él tiene un compromiso que responder por su palabra. Por eso que su siervo dice, cuando alguien dice, este hombre tiene un poder sanador, no le crea. Es mentira. Hay uno solo que puede sanar a otro. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando entré por aquellas puertas, yo no sé, hermano, no le puedo explicarle nada. Ahí el hermano Tapia me empezó a hablar del mensaje, el hermano José por otro lado y el hermano Hernán por otro lado. Los miraba a los tres, mi hermano. Pero sí sé, mi hermano, que de ese día, nunca más. Bendito eres, rey. O sea, voy a cumplir ya 44 años. Gloria a Dios. Que nunca más, mi hermano, un cigarrillo. Y el olor, ese olor que venía, ya a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, se siente, yo palpo el olor al tiro de una persona cuando está fumando. Ya me quedó tan nítido ahí adentro, pero que me causó, cuando sentía ese olor, sentía una hediondez. Y cuando comencé ya a Dios a trabajar conmigo, porque aquí es Dios trabajando, Dios promete a usted limpiarlo. Y Dios comenzó a limpiarme. Y cada vez que botaba este asunto de pollo, como llamamos, amén, negro y grueso, era Dios limpiando. Dios limpiando su creación. Amén. Oh, usted debe sentirse el más contento cuando Dios lo está limpiándolo. Si usted fue un adúltero, y ya ahora ya puede mirar a una mujer y no sentir que se le sube la sangre, usted sabe que Dios lo está limpiándolo. Y ahora puede palpar que Dios le dice, mírala, ella es tu hermana. Amén. Amén. Por eso que el creyente debe vivir contento. Debe vivir agradecido. ¿Y cómo vamos a vivir agradecidos? Sabiendo de dónde Dios nos sacó. Porque el que te sacó de allá no fue el hermano ni fue el otro hermano, fue Dios que te sacó de allá. Amén. ¿No están contentos, mi hermano? ¿No le dan gracias a Dios lo que está haciendo el poder de Dios en usted y en mí? Hemos visto el poder sanador, hemos visto el poder, pero quiero verlo en mí, mi hermano. Que un hermano que se pare aquí y diga, yo antes, nunca antes, mi genio era como una sierra eléctrica. Me decían algo y era chispita. Pero de que Dios me llamó, me cambió ese genio. Me pueden pegar, me pueden retar, me pueden insultar y no siento nada. No se me hierve la sangre. Y aquí tenemos otra parte de mensaje. ¿Usted quiere que el poder de Dios trabaje en usted? Amén. Gloria a Dios.
¿Quiere que el poder de Dios lo limpie? Amén. ¿Cuánto está orando para que cambie ese mal genio? El mal genio es producto de los celos. Causa estrago. Causa daño. En lo natural y en lo espiritual. Estamos hablando del cigarrillo. Causa daño en lo natural y en lo espiritual. Su siervo dice, en el mensaje, yo soy la resurrección y la vida. Muchos de ustedes han leído mi libro titulado Un hombre enviado de Dios. Ustedes vieron los testimonios y demás. ¿Qué hubiera sucedido en alguno de estos lugares cerrados donde críticos, locos, y de todo corrieron directamente hacia la plataforma y dijeron, te mataré ahora mismo. Agarraré y te trituraré todos los huesos del cuerpo. Demonios locos que se levantan. Amén. Dementes. Amén. Ministros, dice, se acobardaron. Y huyeron de él cuando vino ese loco a pegarle, a matarlo. Se acobardaron porque vieron ese poder demoníaco que venía. Pero se acobardaron. Y cuando usted se acobarda es cuando no tiene para responder. Ministros se acobardaron. Y huyeron de él, pararse allí y ver al Dios Todopoderoso golpear sus vidas y esa persona caer al suelo. Se paró aquí, mi hermano, y ahí echando espuma, rabiando, peleando, diciendo cualquier cosa, grosería, su siervo estaba tranquilo. Y es lo que nos demanda a todos nosotros. Usted dice, oh, yo tengo fuerza. ¿Y pero qué cuando tu esposa te contesta? ¿Cómo le contesta? ¿Ves que ese poder que está hablando ahí William Branham nos falta? ¿Qué cuando ese jefe te dice algo y llegas tú le contestas? No, pues, y yo te... ¿Y qué cuando ese hermano se revela y dice una pila tontera este mensaje y tú también te pones a contestarle? No, yo me tengo. Amén. A veces decimos tener poder y no lo tenemos. Pero el poder de Dios en este hombre cayó ahí adelante. Críticos, mi hermano, vamos a tener siempre en este mensaje. Gente que se va en contra, la vamos a tener siempre. Pero lo que le falta a los creyentes es una experiencia real con Cristo. ¿A quiénes va a embaucar el diablo? ¿A quiénes va a embaucar el diablo? A esa gente, mi hermano, que vivió fumando. Ellos son embaucados, mi hermano. Son atraídos. Porque en ellos no está el sello de Dios. En ellos no está el germen predestinado. De cuando Dios, antes que este mundo fuese mundo, allá te colocó tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ese nombre que viene allá, aunque aquí tengas batalla, vaya a llegar allá. Amén. Pero si tu nombre no está en el libro de la vida, está en el libro de la vida, tú en cualquier momento te vas a ver crítico, vaya a fallar, vaya a criticar a este, vaya a criticar a este, vaya a criticar a otro. ¡Oh, va a vivir un mundo!
de un gusto, de un buen pensador, de un buen fumador. Muy bueno para leer la Biblia, muy bueno para leer esto, pero no, yo no paso el hermano Flores porque tiene personalidad jurídica. Yo recibo todo lo que él me da, pero ahí chocamos. Yo no puedo ver al hermano Flores, tiene cuadros por todos lados.